Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy es jueves 14 de abril. Good evening, God bless you. Today is Thursday, April 14th. Today's title is unity. El título de hoy o el tema de hoy es unidad. Y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 11 versículo 9. We're going to be reading Genesis chapter 11 verse 9. Gloria a Dios, hermanos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. The word of God is read in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit and it says: This is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole, whole earth. Glory to God. Gloria a Dios, hermanos. Ayer les comentaba, ¿verdad? Eh, que en este capítulo es donde estas personas, ¿verdad? Trataron de eh, tocar el cielo. Amen. Llegar hasta el cielo. Eh, a ser un hombre por sí mismos, verdad? Eh, de que ellos quizás, verdad? Se sintieron o sentían o creían que podían llegar a ser casi como Dios, amén. Eh, pero por esa razón el Señor no permitió y es por eso que confundió esas lenguas, amén. This is where I was telling you guys yesterday, where these, this group of people. Uh, we're trying to reach the heavens and, in some way, shape, or form, make a name for themselves as to maybe prove that they could be just like God. And that is why God confused the language and did not allow it. Amen. So let's see what the author has to say about unity. Veamos lo que tiene que decir el autor sobre la unidad. Amen. Déjeme arreglarme bien aquí. Gloria a Dios. It says God's original intention wasn't to divide us by language. El, um, la intención original de Dios no era dividirnos por idioma, por lenguaje. Unity in the Spirit has always been his idea. La unidad en el espíritu, el espíritu siempre ha sido su idea. It wasn't until pride rooted itself in the hearts of man. That God made this drastic division. No fue hasta que el orgullo se arraigó en los corazones de los hombres, eh, por lo cual el Señor hizo esta división drástica. But on the day of Pentecost, we saw this judgment reversed. Pero en el día de Pentecostes vimos este juicio reversado. The nations of the earth each heard the apostle speaking in his. own language as the Holy Spirit enabled them in the book of Acts chapter 2. Gloria a Dios It's, uh, dice Las Naciones de la Tierra, cada una escuchó a los apóstoles hablar en su propia lengua, como el Espíritu lo, el Espíritu Santo lo permitió en Hechos capítulo dos. And one day all languages will gather around the lamb on the throne and glorified praise to him. Y un día todas las lenguas se unirán alrededor de el cordero en el trono en alabanza glorificada a él. We don't have to wait until we get to heaven to walk in unity. No tenemos que esperar a llegar al cielo para caminar en unidad. It begins by positioning our hearts in humility, honoring God in submission and esteeming others. Comienza al posicionar nuestros corazones en humildad, honrando a Dios en sumisión Y apreciando o valorando a otros. God calls us to treat others the way we'd like to be treated, despite cultural, sexual, religious, or political differences. Dios nos llama a tratar a otros de la manera que queremos ser tratados, a pesar de las diferencias culturales, sexuales, religiosas o políticas. He is the light of the world, and when we let his light shine, it will illuminate every dark with truth. Él es la luz del mundo, y cuando nosotros dejamos que su luz brille, eh, iluminará toda entrada oscura con verdad. Gloria a Dios, hermanos. Así que no tenemos que esperar para llegar al cielo para tratarnos los unos a los otros con aprecio, con valor. Amén, hermanos, a pesar, como dice aquí, la cultura, la religión, la sexualidad, lo político, nuestras opiniones, um, es cierto, hermanos, que debemos amarnos los unos a los otros, aunque eh, yo sé... Que ciertas situaciones, ciertos casos lo hacen difíciles, porque hermanos, es una cosa eh, amar al prójimo, amén, a pesar de su manera de ser, eh, y otra que digamos está bien como tú estás viviendo. Eso es eh, mentirle al prójimo, hermanos, y tampoco estamos para mentirle, pero de que amamos al prójimo por muy pecador que sea, está bien amarlo y debemos mostrar ese amor, pero nunca aceptar el mal, porque el Señor nuestro Dios nos ama a todos, a todos, porque todos somos pecadores, amén. Como he dicho en el pasado, algunos somos pecadores arrepentidos, mientras otros siguen siendo pecadores que no agarran la onda, ¿verdad? Nos ama a todos pero no ama nuestro pecado. Nunca ha amado el mal. Amén. Él desprecia el mal. Él desprecia el pecado. Así que lo ama a usted si es un asesino. Lo ama a usted, ¿verdad? Si usted es un ratero. Lo ama a usted si es un homosexual. Pero no ama su... Um, pecado suma lo que usted ha hecho amén y de igual manera todo creyente debe amar al asesino debe amar al al, al ratero debe amar al homosexual pero no debe de amar su pecado amén eh, está bien estar en, un, en unión los unos con los otros apoyándonos los unos a los otros hermanos Pero nunca forzarnos los unos a los otros a, a aceptar el mal en el que estamos amen brothers and sisters I know that we are to be united and I agree with that you know we should be united despite our differences amen but I want to be very clear that it's one thing to be in unity and love somebody and appreciate somebody regardless of of like the author said here you know religion or sexuality or politic view, political views any of that right regardless of that we should love one another but one thing is for us to love and respect each other and another thing is for us to accept your sin or our excuse me our sins we are all sinners the lord loves us all amen now some of us i've said it in the past some of us are Sinners who have repented, and there is sinners who continue to sin. Amen. But the Lord loves us all. He he loves the murderer, he loves the thief, he loves the homosexual, but he does not love their sin. Amen. So we have to acknowledge that we can love and respect each other. But we should never accept what is wrong, what is evil. We must call it what it is. It's a sin. It's evil. Amen. But just because we know it's wrong, our job is to love you and to let you know the truth. Nuestro deber es amarte y decirte la verdad. Pero desafortunadamente, Muchas personas toman eso como ofensa. Unfortunately, many people take that as an offense. Amen. Antes de entrar a la oración, before I go into the prayer, I do want to go to Acts chapter 2 and read to you about the day of Pentecost. Amen. La palabra dice en Hechos capítulo dos, dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia y en Panfilia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? más otros burlándose decían están llenos de mosto gloria a Dios amén esa es el día de Pentecostés y de ahí en el capítulo 2, viene y habla del primer discurso del apóstol Pedro amén gloria a Dios so I want to read like I said chapter two of Acts um, of about the day of Pentecost and the word says when the day of Pentecost came They were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the spirit enabled them. Now they were saying they were staying in Jerusalem God fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, Aren't all these who are speaking Gal Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians. Medes and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, C Cree, Cretans and Arabs we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, What does this mean? Some, however, made fun of them and said, They have had too much wine. Gloria a Dios, hermanos. Eh, solo quería compartir eso con ustedes. Como dije, lo van a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Es normal, hermanos, hablar en lenguas dentro de la iglesia uh, y aun fuera de la iglesia si es movido por el espíritu santo. amen. so i just wanted to share with you the day of pentecost. you will find that in the book of acts chapter 2. Uh, it is a normal thing to hear somebody speak in tongues within the church and also outside of the church if it is led by the holy spirit. it happened then and it happens now. sucedió en aquel entonces y sucede hoy en día también, hermanos. No es nada de que debemos tener temor, no es para temer de esto. We should not fear these things, amen. Pero sí tenemos que tener cuidado porque hay personas que realmente no hablan en lenguas y desafortunadamente eh, pueden desviarnos si nos, eh, si nos confiamos amen but we do have to be careful you know if someone is speaking tongues simply because unfortunately there is people who use that you know to misdirect us amen so definitely be careful be in tune with the holy spirit definitivamente tenga cuidado y esté en un sentir con el espíritu santo para que usted pueda discernir esas cosas And that is my advice so that you can discern these things. Amen. So ahora vamos a orar. So we're going to pray now. Dear Father, querido Padre, give me your heart for the masses. Dame tu corazón por la multitud. Show me the way you see others, especially those I strongly disagree with. Muéstrame la manera que tú ves a otros, especialmente a esos con los que estoy Grandemente en desacuerdo. Give me the grace to talk through differences with respect. Dame la gracia para hablar en referencia a diferencias con respeto. Teach me the ways of your spirit in humility, courage, and truth. Enseñame las maneras de los, los modales de tu espíritu en humildad, valentía y verdad. In Jesus' name. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pasen una linda noche. Dios me los bendiga. Y los amo en el amor de Cristo. Brethren, have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Amén.